Soy un tío blancuetero y hoy hablaremos de la mayor crisis sanitaria en España de los últimos 100 años y de perspectiva de género. Y es que en España llevamos 40.000 casos confirmados, 2.700 muertos y más de 500 fallecidos en tan solo 24 horas. Probablemente cuando veáis este vídeo las cifras hayan aumentado. Y uno pensaría que con este panorama, pues los ministerios de charos y las políticas de género estarían calladitos un rato. Porque, bueno, porque está pasando algo serio. Porque tenemos un problema real, con muertes reales. Uno pensaría, viendo la nota positiva, ¿no? Que por lo menos vamos a tener un respiro de esta gente. Pues no. Bienvenidos, estado de alarma, y además especial fin de semana, especial sábado. Ya veremos si tenemos que acabar haciendo especial domingo con cómo va esto. Bueno, bienvenido a todo el mundo y atención porque vamos a intentar ir descubriendo qué es lo que pasa, no solamente con esta cifra, descubrir lo que pasa con la cifra de muertos, yo creo que es absolutamente evidente. La última, y como se decía en ese vídeo, cualquier cifra que demos quedará sobrepasada por la realidad, está ya más cerca de las 6.000 víctimas mortales que de cualquier otro dato, desde luego de cualquier otro dato que haya dado este gobierno, un gobierno que se está caracterizando por esas mentiras. Pero vamos a intentar descubrir qué es lo que hay detrás de otro tipo de cuestiones, porque la maquinaria del Estado ya se ha puesto en marcha, no la del Estado para ayudar a la gente. Esta gente, si se le puede calificar a sí, al Partido Socialista, a Podemos, a todos los golpistas que están dentro del gobierno, realmente nunca han pensado en administrar en favor de la gente. Han pensado en incrustar determinadas tesis en esa misma gente. Y lo estamos viendo día a día. Su último invento, Miguel Lacambra. Luego vamos a intentar descubrir quién es. ¿Para qué sirve? Ya lo sabemos. Para lanzar las versiones oficiales. Esa versión con la cual, según Pedro Sánchez, ha hecho todo lo posible y lo imposible por ayudarnos. Qué casualidad que tenemos muchos más muertos que cualquier economía comparable, que cualquier país comparable. Hemos sobrepasado a China. ¿Cómo puede ser que tengamos 27 veces el número de muertes que nos corresponden según el peso que tendríamos que tener por nuestra población sobre el conjunto del total de la población mundial? 27 veces lo que nos corresponde. Menos mal que Pedro Sánchez ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Cómo puede ser que esté engañando hasta en las cifras de los medicamentos que envía a Madrid? ¿Cómo puede ser? Asegura que ha enviado 1,9 millones de medicamentos, de mascarillas, de test, y en la realidad es que han llegado 400.000 envíos de esos. ¿Cómo puede ser que nos estén diciendo que hay determinados medicamentos clave para combatir el coronavirus y cuando te metes en las pantallas de los ordenadores que ven los médicos cuando los tienen que reclamar, aparecen todo el rato carteles de no disponible, no disponible, no disponible, como publicábamos en OK Diario este mismo día? Bueno, todo eso lo vamos a intentar desentrañar. Todo eso, y vamos, por supuestísimo, luego hablaremos con un tío blancoetero, tenemos muchas cosas que hablar con él, desentrañaremos qué pasa con lo de Miguel Lacambra, quién está detrás, quién es, para qué se usa, está clarísimo, para favorecer al gobierno. Y vamos a ir también, por supuesto, con el tema famoso de los test. Ya no solamente es que nos estén tomando el pelo, es que hacemos el ridículo internacional. ¿Qué decía Pedro Sánchez de esos test fake, pero fakes, fakes, que nos han engañado, que los hemos comprado para España y no sirven para nada? Pedro Sánchez, atención. Materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Alemania y Estados Unidos están haciendo acopio de cloroquina, el medicamento contra la malaria que en China ya ha demostrado ser eficaz contra el coronavirus. ¿España está haciendo alguna compra extraordinaria de este fármaco? No conozco el detalle concreto del fármaco que usted me, por el que usted me pregunta. Lo vamos a recabar esta información y se la proporcionaremos desde los servicios del Ministerio de Salud.
gastarse en un presupuesto es fácil. ¿Vale? No tiene problema. Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones, eso es poco. Eso quita o pone una parte del presupuesto. Bueno, pues a ver si ya os puedo ir presentando a todos los miembros de la tertulia, a ver si apareces ya por ahí. Está con nosotros Javier Negre. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Cristina Seguí, bienvenida. Muy indignado. ¿Qué tal? Extraño. Buenas tardes. Cristina, ¿tienes un visitante? ¿Es el futuro ministro de Sanidad o quién es el que está pasando por detrás? Bueno, es el famoso Miquel Lacambra, que se ha escapado en Madrid. Y ha huido hacia la manga del mal menor, pero el presidente de la Comunidad de Murcia le ha negado la entrada y le ha ofrecido hacer una parada en casa. Bueno, luego pasaremos a ese bloque. Sergio, ¿cómo estás? Un tío blanco hetero, ¿qué cuentas? Buenas tardes, Carlos. Bueno, dentro de lo que es la tesitura de la cuarentena, se está. Claro, tú como llevas la mascarilla incorporada, ¿verdad? Sí, pero la tengo al revés de como debería ser. Tengo una antimascarilla. Normalmente la mascarilla debería cobrar esta parte y yo la tengo en el resto del cuerpo. Además, hoy tengo el traje completo, el traje de gala. Yo creo que te falta esto porque te lo ha debido diseñar o Sánchez o Salvador y ya. Pero bueno, vamos a la tertulia. Javier Negre, ¿qué te parece la evolución de la cifra de muertes? Quito ya, por supuesto, la sonrisa. Si hay una cosa que a mí me produce espasmos, no solamente el hecho, y decíamos antes, esto pasa por poner a un filósofo al frente del Ministerio de Sanidad, bueno, y esto le pasa a España por votar a determinada gente, pero que un presidente del gobierno nos dijera hace bien poquito que tendríamos un máximo de 10.000 contagios, que un 27 de febrero un responsable supuestamente técnico del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, dijera que a lo sumo tendríamos algún caso aislado, y ver ahora una cifra de muertes rampante hacia los 6.000, o no sé si cuando se emitirá o cuando se vea este programa habremos pasado ya a los 6.000. ¿Qué te parece, Javier? Pues, Carlos, me siento realmente indignado. Indignado porque el gobierno central pudo evitar esta tragedia, es decir, tuvo el ejemplo de China, tuvo el ejemplo de Italia, y cuando los expertos hacían llegar a la secretaría presidencial de Moncloa los avisos de que había que cortar cualquier tipo de manifestación, el propio Fernando Simón forma parte de ese órgano comunitario donde estaba pidiendo que no se celebrase la manifestación del 8M, y nos dimos cuenta que el gobierno, con tal de salvar su bandera electoral, esa bandera electoral que le preocupaba más el heteropatriarcado que la salud de las mujeres, pues lanzaron a millones de mujeres a la calle sin tener en cuenta los riesgos. Se disparó el foco de contagio y ahora el gobierno empieza en una serie de escalada de errores, a cada cual mayor, y ahora estaba leyendo en mi periódico En el Mundo que es que el Ministerio de Sanidad ha vuelto a encargar a la misma empresa que no tiene los test rápidos homologados el envío de los nuevos test rápidos. O sea, me parece una auténtica vergüenza. Están tomando el pelo a todos los españoles y tendrán que explicar cómo un país tan pequeñito como España, en comparación con China, tiene más muertos que China. Es que somos el reír del mundo, yo creo. Cristina, luego os quiero que entréis, y además le quiero preguntar a Sergio, un tío blanco hetero, le quiero preguntar por el tratamiento de la prensa, porque yo creo que las cosas que estamos diciendo son tan obvias y evidentes. O sea, que un país que representa como España el 0,6% de la población mundial acabe teniendo más muertes que uno que representa el 16,6%, yo creo que debería ser suficiente para que este señor Pedro Sánchez se coja todo el tiempo del mundo para hacer la tesis de una vez y de verdad, y nos deje en paz ya y deje de provocar lo que provoca. Pero Cristina, primera reacción a todo lo que estamos viendo, y quiero que vayas entrando ya también en el tema de los test falsos. O sea, esto no le ha ocurrido a nadie, que yo recuerde, a nadie. No, es evidente. Los test de ayer, en los cuales la prescripción también indica que no eran aptos para el coronavirus, los deja a la altura de una especie de predictor para hipopótamo. O sea, no sirven absolutamente para nada. Lo especificaba en su prescripción. Y esto, como bien dices, no ha salido en un medio de comunicación. Ahora mismo nos tenemos que guiar por informes que están saliendo en medios escritos, trabajos concienzudos por parte de
periodistas muy concretos, como el que ha salido hoy, en el que indica que un informe del Instituto de la Salud Carlos III nos cuenta cómo la falta de pruebas ha dejado fuera del recuento de fallecidos a más de la mitad de los que han fallecido realmente por coronavirus en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León o en Castilla-La Mancha, por ejemplo, y en otras comunidades autónomas, ¿no? Lo cual no solamente minimiza la cifra de muertos que nos da Fernando Simón en cada... Además, deja fuera a miles y miles de familias que no van a tener acceso a las posibles indemnizaciones que después tengan que ofrecerle los negligentes, ¿no? Los responsables de todo esto. Sergio, primera valoración y coméntanos desde el punto de vista tuyo. Nosotros al final estamos todo el día metidos en los medios clásicos, por decirlo de alguna manera, pero la valoración tuya, vista con otra perspectiva de lo que está haciendo la prensa en España con un asunto que vamos ya camino de 6.000 muertos. Bueno, pues no es muy diferente, ¿no? Es cierto que a todos los países del entorno europeo pues esta crisis les ha pillado un poco en bragas, pero hay que ser justos y decir que a unos nos ha pillado muchísimo más en bragas que a otros, ¿no? No es de recibo que mientras la mayoría de los países europeos, Alemania, Francia, Grecia, viendo lo que estaba pasando en Italia, estaban empezando a tomar medidas, nuestro gobierno no solo no estaba tomando medidas, sino que estaba invitando a la gente a salir a la calle y celebrar la fiesta de las mujeres. Ya no es tanto por la bomba vírica que pudo ser el 8M o que no pudo ser el 8M, sino que lo que se le recrimina al gobierno es la tardía reacción ante las puertas de una pandemia por celebrar una fiesta ideológica que a ellos les convenía y que era la bandera de muchas de sus políticas. No, totalmente de acuerdo. Yo hay cosas que efectivamente se le puede recriminar a una izquierda clásica que insista en determinados planteamientos económicos, que siempre esté con determinadas recetas que se sabe que no funcionan, que acaban destrozando la economía, que coja en estos momentos determinadas banderas como el tema de género que fracciona por completo hombre y mujer. Pero en este caso estoy totalmente de acuerdo con Sergio. Lo que está ocurriendo es una cosa muy distinta. Lo que está ocurriendo, Javier, es que directamente se ha negado durante todo el tiempo clave para habernos armado, para habernos defendido, para haber aprovisionado mascarillas, test. Nos hemos negado a reconocer lo que ocurría, hasta que casualmente pasa el famoso 8M, y a partir de ahí se activa todo, tarde y mal, y nos acaban timando, Javier. Ese famoso lema del gobierno, ¿no?, es que los casos del coronavirus crecieron al anochecer, ¿no?, como si fuese la película de Crepúsculo, es decir, justo después de que acabase la manifestación del 8M, el gobierno tuvo constancia de que las cifras de contagios se habían disparado, cuando se está publicando ya y se está acreditando que desde esa semana ya el gobierno tenía datos encima de la mesa, que era una auténtica locura hacer esa manifestación del 8M, permitir eventos masivos como el concierto de la Pantoja. Es decir, no solo lo negaron, no solo miraron hacia otro lado, sino que encargaron a sus portavoces mediáticos en los medios de comunicación que a periodistas como yo, como tú, Carlos, o como Cristina Seguí, nos ninguneasen y nos menospreciasen en las televisiones cuando decíamos abiertamente que el coronavirus era mucho más peligroso que una gripe estacional y que había que fijarse en el ejemplo de China y en el ejemplo de Italia a la hora de, por ejemplo, prohibir los vuelos de Italia a España. Es decir, nos trataron de anestesiar, trataron de señalar a los periodistas que contraveníamos la versión oficial. Y ahora ves a esos mismos periodistas pidiendo a los españoles que se queden en casa. No tienen ninguna credibilidad. Yo creo que la crisis del coronavirus nos va a dejar una crisis económica sin precedentes en España, una cifra de muertos que se podría haber evitado, pero también va a retratar a una clase periodística que van siempre abanderando la ética periodística y que aquí se ha demostrado que ha sido una prensa servil al gobierno y que sigue haciéndolo, porque hemos visto declaraciones de alguna periodista estos últimos días diciendo que lo de los test rápidos, que lo ha afirmado hasta China públicamente, que no es cierto, que esos test estaban homologados, como dijo el presidente del gobierno. Eso es una mentira. Y esa periodista no puede mentir a los españoles. Y por eso yo, como periodista, estoy indignado, porque son ellos los que dan lecciones de ética y realmente los periodistas que estamos haciendo el trabajo de descubrir la verdad somos los periodistas que nos señalan más, que nos estigmatizan más, como te pasa a ti, Carlos, o como le pasa a Cristina. ¿Y sabes lo único que me doy cuenta? Que la cantidad de mensajes que hemos recibido de este programa es de gente muy quemada, con determinados periodistas de la izquierda mediática que tienen mando en plaza en este país y que después de esta crisis del coronavirus, a ver cómo sobreviven.
Cristina, hay cosas que empiezan a ocurrir que ya son de una gravedad máxima, es decir, esta falta de previsión ya no afecta solamente a la capacidad de protección de los sanitarios, de la policía, de la Guardia Civil, de los servicios de limpieza, de las personas que deberíamos poder, tenemos un servicio farmacéutico, deberíamos poder, son licencias públicas, hay que recordarlo, deberíamos poder comprar esos productos para protegernos, no lo hay, no lo hay, no hay ni siquiera gel Asequil en estos momentos. Bueno, pero hoy publicábamos una cosa en OK Diario que a mí me produce una gravedad máxima. Mientras se nos está diciendo que hay abastecimiento para todo, descubríamos que ya los fármacos más importantes dentro de los hospitales empiezan a escasear. Cuando los médicos que tienen que utilizarlos, cuando el farmacéutico de hospital se mete en la pantalla, el cartel que le aparece en Caletra, por ejemplo, y en Lopinavir, que son dos de los medicamentos que se están utilizando para combatirlo, los clave, los que ha recomendado China que se utilicen, el cartelito que se encuentra en los médicos es no disponible, no disponible. En un país en el que el Partido Socialista aseguró que tenían que borrar del mapa a todos los demás porque todos éramos fascistas, porque gracias a ellos se sostenía el estado del bienestar. El estado del bienestar es no poder protegerte, el estado del bienestar es no tener fármacos, el estado del bienestar es que la policía se esté contagiando, que los guardias civiles estén muriendo. ¿Eso es el estado del bienestar o estamos en el estado de la ineptitud máxima, Cristina? Pues mira, sí, y ahora que hablas de las fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado, quiero acordarme del teniente coronel Delgar, fallecido ayer, precisamente por el coronavirus, ¿no? No es precisamente una persona de 70 años, estamos viendo a un gobierno especialmente esforzado en ganar la batalla de la propaganda, en minimizar la gravedad de que estemos perdiendo a nuestros mayores como si nuestros mayores no fueran absolutamente nada, pero no solamente no es cierto y es absolutamente miserable, sino que estamos viendo cómo están falleciendo personas de 40 y de 50 años, ¿no? Y perfectamente, además, en cuanto a su forma física. Acabas de clavarlo con el tema de la carencia de fármacos y de material para combatir el coronavirus directamente en los hospitales, ya no en las casas con las miles de personas confinados todavía por hacer el test. Porque ayer recordamos cómo la ministra de Exteriores presumía en la BBC de que nos llovía ya el material, veíamos a Ana Barceló, la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, mentir y diciendo cómo teníamos toneladas de material, que nos sobraba el material, cuando es absolutamente falso. Pero es que además venimos de un panorama en el que la sanidad ya ha sido absolutamente desmantelada en las comunidades autónomas gobernadas por socialistas, donde se han triplicado previamente a este escenario las listas de espera de los enfermos graves, donde comunidades autónomas como Baleares, Comunidad Valenciana o Cataluña, donde se expulsaba a los médicos por no hablar la lengua regional, por ejemplo, ¿no? Esto nos deja con bastante déficit de reacción a la hora de poder actuar. Pero es que yo recuerdo dónde estábamos, en qué punto estaba este gobierno cuando ya habían 47 muertos. Y es en legislar la eutanasia y en legislar el piropo en las calles, ¿no? En esto estaba el gobierno, en lugar de dotar a los hospitales e incluso a las casas del material suficiente para combatir precisamente que los asintomáticos, por cierto, no contagiaran, que era lo que decía Fernando Simón, los asintomáticos no contagian. Ahora sabemos que el principal problema son los asintomáticos que están contagiando porque todavía están por diagnosticar. Quiero dedicarle un tiempo del programa a entrevistar, a centrarnos en Sergio, un tío blanco hetero. Estamos hablando de estigmas, estamos hablando de que el gobierno, en vez de estar pendiente de atender a la población, que es para lo que se debería dedicar un gobierno, no para cobrarnos impuestos masivamente, no para inventarse restricciones a nuestro pensamiento, no para imponernos dogmas en las escuelas, no para imponernos nada, no para facilitar que tuviéramos libertad, esa palabra que les produce tanta urticaria a este gobierno compuesto por toda esa colección de partidos. Sergio, tú naciste precisamente con un nombre y te introdujiste en redes, en YouTube, etcétera, un tío blanco hetero por los estigmas. ¿Tú estás observando el mismo estigma que están haciendo contra cualquier persona que ose decir que, evidentemente, Pedro Sánchez, como máximo mandatario de este país, es el responsable de habernos dejado totalmente desprovistos de protección frente al coronavirus? Pues a ver, yo evidentemente les veo con la intención o con, por lo menos, el objetivo de intentar instalar ciertos relatos y ciertas narrativas para luego poder ganar la batalla ideológica una vez esto haya terminado, y tampoco veo que estén tan desencaminados de conseguirlo en ese sentido, aunque me parece que están siendo un poco chapuceros con lo que están haciendo ahora mismo. Por un lado, me parece que están intentando instalar el relato de que esto no se podía prever, de que todos los que habían avisado sobre esto, pues ahora mismo son el capitán a posteriori, que básicamente ahora mismo no se les puede criticar porque estamos en un momento de crisis y es algo muy desleal, pese a que ellos,
montaron la que montaron en la crisis del ébola cuando sacrificaron a un perro y sacaron a los del PACMA a las calles a montar la mundial en ese sentido y a pedir dimisiones y responsabilidades, pero ahora cuando hay casi 6.000 muertos aproximadamente, están diciendo que protestar y que criticarles es algo desleal. Y por otro lado también están intentando instalar una serie de narrativas, yo creo que están probando, insultando y señalando a todos aquellos que se posicionan contra la pésima gestión, que ya se puede decir claramente, es una pésima gestión, no hay por dónde cogerlo, que está teniendo ahora mismo el gobierno central y todos sus partidos. Que no están muy lejos de conseguirlo. ¿Tú crees que intentos como el nuestro, lo que está ocurriendo en las redes, la gente está reaccionando de forma independiente, yo tengo la sensación, ¿crees que no van a conseguir frenar esa ola de manipulación permanente a través de grandes medios que mantienen ellos? No lo sé, yo espero que no, o sea, yo creo que racionalmente uno pensaría que no van a poder salir con vida de esta, pero también pienso que estamos en un momento muy sensible y que cualquier movimiento en falso por parte de la oposición que se pueda considerar por una mayoría de ciudadanos como algo frívolo, de repente puede dar la vuelta a la tortilla. Yo creo que dentro de la batalla cultural, la batalla ideológica que ahora mismo, no se puede dar nada por sentado en base a la gestión que hemos tenido hasta el momento. Es decir, yo no descartaría que de esto incluso a lo mejor el gobierno podría salir reforzado. No te estoy diciendo que vaya a ser así, te estoy diciendo que hay escenarios en los que eso podría pasar. Y eso podría pasar, Sergio, directamente por un cierre de los medios, argumentando, hay que cerrar todos los sectores que no sean estratégicos. Cerremos X medios. Podrían hacerlo, es decir, si declaran el estado de excepción, pueden empezar a gestionar canales, ya no tanto en medios de comunicación, pero también canales privados como mi canal o como este canal, en el momento en el que entiendan que no estarían remando para el beneficio del Estado y demás. Yo creo que es una de las medidas que podrían tomar si declaran el estado de excepción en ese momento. No creo que lo hagan, no creo que se atrevan, pero vamos, yo tampoco pondría la mano en el fuego por lo que es capaz o no de hacer este gobierno. Luego te voy a preguntar por el tema de la conexión del 8M con lo que ha ocurrido, el 8M y el feminismo radical que nos quieren imponer a todos, por el cual yo, desde luego, conmigo que no cuenten, no paso por ahí. Pero quiero que te lancen preguntas también, Cristina y Javier, el que queráis. Cristina, tú misma. Sí. Mira, voy a empezar con dos en una. Una, ¿tú crees que hay mujeres en la gestión del tema del coronavirus que están gestionando solo por ser mujeres y cuya incompetencia está costando vidas? Y luego dos, ¿cómo vas a ligar tú con una mujer por la calle o en un bar o donde sea cuando salga la ley Montero Calvo que se estaba auspiciando mientras fallecían miles de personas? A ver, la primera, no estoy seguro de que ahora mismo el gobierno esté a esas porque creo que el feminismo y las políticas de género se les van a convertir en una patata caliente. Creo que el otro día hicieron una prueba por Twitter en el que el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de Políticas de Igualdad salió diciendo que estaban preparando un informe para la crisis del coronavirus con perspectiva de género y el linchamiento que recibieron fue algo escandaloso, no había visto yo algo así en mucho tiempo, creo que tenían 300 favoritos en el mensaje en cuestión y había 7.000 comentarios diciéndoles que es que no tenían ningún tipo de vergüenza de estar preocupándose por esas cosas en tiempos de pandemia y con miles de muertos en los hospitales y en las residencias de ancianos y demás. Por otro lado, lo que me has dicho, claro, no sé hasta qué punto el feminismo no va a quedar herido de forma crítica después de que dentro del imaginario colectivo se interprete como el catalizador clase de casi de la crisis del coronavirus, porque es que no hay que olvidar que dentro del relato cultural que hay ahora mismo, el principio, el pistoletazo de salida del COVID-19 en España está marcado por las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, no sé hasta qué punto eso va a herir de gravedad pues todos los ministerios de charos y tal, y ahora a ver qué pasa con la ley de libertades sexuales, que seguramente pasará, pero con cómo está el panorama y cómo está el ánimo, no me preocuparía de que a la mayoría de las mujeres ahora les preocupe cómo ligas con ella en un bar o algo así. Sergio, me gustaría que explicases a la audiencia qué es un charo, porque es un término que tú utilizas habitualmente, que también me dijeses qué harías con esas feministas radicales que viven
de los chiringuitos feministas, es decir, porque hay asociaciones feministas que a lo mejor pueden tener un pequeño sentido, pero hay que recordar que hubo una youtuber en Andalucía que durante la etapa de gobierno del PSOE se dedicaba a dar, como ella la llamaba así, chochocharlas y que recibía fondos públicos de la Junta. Es decir, si tú ahora mismo fueses un partido político que gobierna en Andalucía, ¿tú cerrarías el grifo por completo a esas asociaciones feministas o dejarías algunas para seguir instaurando esa industria de la ideología de género? ¿Te imaginas que te digo que sí, que le seguiría dando dinero? No, a ver, yo les cerraría el grifo, pero no por la crisis del COVID-19, yo les cerraría el grifo antes de la crisis del COVID-19, vamos. Si fuese por mí, evidentemente, no estaríamos regando con fondos públicos instituciones que parasitan el Estado y que viven de generar un conflicto y una guerra de sexos entre hombres y mujeres. Para mí no tiene ningún sentido financiar este tipo de movimientos. Lo primero que me has preguntado es que ¿qué es una charo? Y charo fue una palabra que le escuché a la chica con la que estoy ahora y que me hace mucha gracia. Y que hablaba de los grupos de feministas que se juntaban y que hablaban de sus cosas de chicas y tal como grupos de charos. Y entonces, claro, el concepto este del ministerio de charos, como de mujeres que van a comprar el pan y que a la salida pues están hablando de sus cosas y tal, me parecía un nombre muy gracioso en ese sentido y por eso lo incorporé en algunos vídeos y en la narrativa. Pero es una broma. Que si no nos vamos a quedar sin tiempo. Vamos a pasar a Miguel Lacambra, ese héroe que le acaba de surgir a Pedro Sánchez, que es capaz de repetir, fíjate, mientras estabais hablando, doy simplemente un dato, estaba contando todos los países que nos equivalen, es decir, todos ellos juntos en muertes, ¿cuánto nos equivaldrían a nosotros? Luego voy a dar el dato. Pero tenemos por ahí, Cristina, este es Miguel Lacambra, te lo has traído. Vamos a ver el vídeo. ¿Qué hace ahí? Vamos a ver el vídeo. Te doy la palabra, hablas tú, habla él, como él es una voz domesticada, pues hablas tú si quieres por él, lo que te dé la gana, vídeo. Bueno, pues Cristina, cuéntanos, hablas tú, habla él, le metes la mano así por detrás, como Mari Carmen y sus muñecos, don Rogelio le podríamos llamar, nunca mejor dicho lo de rojo. Bueno, cuéntanos, Cristina. Yo hasta ahora pensaba que Miguel Lacambra huía del coronavirus que se está cebando especialmente con la Comunidad de Madrid y que se lleva la manga del mar menor para tomar el sol, desafiando a López Miras, pero después de tener una conversación larga con él, me doy cuenta de que el hombre está explotado, sin contrato de la seguridad social, harto de trabajar en precario y lo que sí que tiene es un poco de miedo, tiene miedo a hablar porque no quiere ser amenazado en las redes sociales, no quiere ser amenazado y expulsado o despedido de la marea, ¿no? Oye, ¿cómo surge toda la historia? Os lo pregunto, el que queráis, si quieres Sergio, si tienes más información, o Javier, el que queráis. ¿Cómo surge la historia de que de pronto aparece un perfil? Javier, te doy la palabra a ti. Surge una persona que empieza a repetir, oye, milimétricamente todos los mantras del gobierno para defendernos que no, que en España no pasa nada distinto a los demás cuando tenemos la cifra récord en muertes con respecto a nuestro peso como población. ¿Cómo surge la historia? Cuéntanosla. Bueno, de repente aparece este periodista, se convierte en trending topic porque portavoces de la izquierda mediática como Antonio Maestre empiezan a recomendarlo y otros periodistas importantes de diarios, además muy conocidos, empiezan a recomendar sus informes, sus artículos, que básicamente lo que querían hacer era blanquear el 8M del coronavirus, como ya lo llamo, y tratar de decir que el 8M no tuvo incidencia real en el impacto de muertes por el coronavirus, cuando está ya hiperdemostrado que se disparó la cifra, como habéis publicado en OK Diario.
Lo que sorprende es que el diario de la izquierda radical, La Marea, que está siempre dándonos caña a los periodistas de centro-derecha, le publicase varios artículos, él se hacía presentar como periodista y ahora una serie de tuiteros descubren que este señor Miguel Lacambra es un periodista fake. Es decir, desde La Marea, desde el círculo de los periodistas de la izquierda mediática más agresivos como Antonio Maestre, esos que se han inventado y me han acusado falsamente de haberme inventado entrevistas y tal y cual, se construye un personaje para imponer el relato de Moncloa. Es decir, que el 8M, esa permisividad respecto a la manifestación feminista, ya sabemos que fue un error, no tuvo nada que ver en el impacto en las muertes y en el impacto en la cifra de contagiados que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y ahora, claro, el hazme reír es brutal en las redes sociales, porque La Marea, Antonio Maestre y otros como Quique Peinado, que iban dando siempre lecciones de periodismo a los que tratamos de descubrir la verdad y a los que nos señalan, ahora han quedado retratados. Es decir, yo insisto en que la crisis del coronavirus va a dejar retratados a muchos periodistas de la izquierda mediática que ya no van a gozar de ningún tipo de credibilidad. Y ahora Antonio Maestre, a todos los tuiteros que se han estado riendo de él, algunos chavalines de 18, 19 años, o algún compañero tuyo de OK Diario, como Joan Guirao, pues anda amenazándoles a través de privados, amedrentándoles, y en cambio, cuando se cruza conmigo o cuando se cruza con Eduardo Inda en los pasillos de alguna tele, ¿sabe lo que hace? Agachar la cabeza, porque es un cobarde. Y este tipo de personas no construye nada, simplemente destruye. Y hay que recordar sus inicios en algún programa de televisión que era el que decía exactamente lo que contaba el argumentario de Podemos. Por lo tanto, bueno, y hay que recordar su famosa foto del Hospital de Madrid, donde decía que esa foto justificaba los recortes del PP en sanidad. Desde la Comunidad de Madrid lo calificaron de bulo, diciendo que esa planta del hospital no se abría porque todavía estaba en fase de adaptación, en fase de mantenimiento. Es decir, y lo peor de todo es que vendieron esa historia desde alguna televisión de la izquierda mediática diciendo que era la clave para justificar el alto índice de mortalidad por coronavirus en la Comunidad de Madrid. Es decir, que a este señor le han dado amparo, le han promocionado, por lo tanto hay muchos cómplices en Antonio Maestre, en Miguel Lacambra, y me alegra de que se haya caído el mito de la izquierda mediática que después del coronavirus ya va a dejar de ser creída por muchos españoles. Le vas a conseguir irritar, que lo tiene ahí domesticado, Cristina, está bien tranquilito, con una sonrisa, le vas a conseguir irritar. No está tan domesticado, me ha autorizado a decir, me estaba contando ahora mismo que está uniendo fuerzas con el asistente de la Seguridad Social defraudado por Echenique, por el que Echenique no pagaba la Seguridad Social, y la escolta de Irene Montero para preparar una demanda colectiva. Ya veremos en qué acaba todo eso, ¿no? De hecho, Pablo Echenique la ha promocionado mucho a Miguel Lacambra con su tweet. Sigan a Miguel Lacambra, es decir, el diputado de Podemos y portavoz ha blanqueado a través de Miguel Lacambra toda la historia del 8M, con lo cual Pablo Echenique, que hay que recordar que no acertó ni una con el coronavirus, dijo que estábamos siendo alarmistas, ahora la vuelve a cagar y nos vuelve a colocar mercancía averiada siguiendo las consignas de la propaganda política del gobierno. Lamentable. Luego le voy a lanzar una pregunta, me imagino que contestará con un signo, pero bueno, a Miguel Lacambra, pero le quiero decir a Sergio, vamos a ver, hay cosas que se pueden discutir, o sea, cuando tú tienes planteamientos de pensamiento político de qué puede hacer mejor, si la gestión privada, la gestión pública, entiendo que puede haber discusión. Yo hay cosas que, de verdad que me quedo a cuadros de que en este país las discutamos. Vamos a ver, si una aglomeración, si una acumulación de gente, si una reunión multitudinaria, es obvio que favorece el contagio, porque ahora nos están diciendo que tenemos que estar todos a un metro o a tres metros cada uno, ¿quién con el sano juicio puede decir en estos momentos que una manifestación de 120.000, 150.000 personas del 8M no favoreció el contagio? O sea, ¿cómo se puede explicar? O sea, ¿qué tipo de sectarismo tienes que haber mamado? Y perdóname la expresión, pero ¿qué tipo de sectarismo tienes que comer cada día para decir, no, las aglomeraciones y señores estén todos bien distribuidos en sus casas, porque si se juntan se pueden contagiar? Ahora, si se juntan ustedes por una causa feminista radical, entonces estén tranquilos porque el feminismo radical inmuniza. Pero ¿cómo se puede decir semejante melonada? Perdonadme la expresión. Vamos a ver, yo te cuento. Ellos lo que están ahora es intentando instalar el relato de que, y bueno, lo llevan haciendo unos días,
Y es que ese fin de semana no solo hubo las manifestaciones del 8M, sino que hubo además partidos de fútbol, hubo el meeting de Vox en Vista Alegre y pues hubo un funcionamiento normal de la gente. Y es cierto que si lo pensamos de una forma fría, probablemente todo el caudal de gente que hay en el metro de Madrid un fin de semana normal puede ser, podría llegar a ser peor que lo que puede ser una manifestación del 8M. Eso no significa, y lo que en parte se critica, no es tanto la manifestación como el origen de toda la explosión vírica en España y tal, que también lo fue, sino es tanto el que fuesen laxos en la toma de medidas e invitasen a la gente a salir a la calle cuando estábamos al inicio de una pandemia y el resto de países estaban tomando medidas. Eso es el punto número uno. Y entonces, lo que ahora están haciendo con toda esta narrativa del 8M, yo creo que no tenían las narices ningún periodista de escribir un artículo intentando instalar este relato por ellos mismos, y tuvieron que crear a un periodista ficticio, a un señor salido de la nada, para, con una apariencia y con un barniz científico, es decir, poniendo gráficas y matemáticas y haciendo una meridiana y tal, para intentar hacernos creer, para intentar colarnos que el 8M fue algo irrelevante en el inicio de la crisis del COVID-19 en España, cuando lo que se está criticando no es tanto que el 8M fuese una bomba vírica, que lo fue, sino que el 8M lo que implicó es que el gobierno no tomase las medidas que había que tomar cuando había que tomarlas y jugase la carta y se arriesgase a la carta de la ideología, que es lo que hicieron, arriesgar. Arriesgaron, dijeron, un momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Tomar medidas y tal y poner en peligro el 8M, que es nuestra fiesta ideológica? ¿O celebramos el 8M y esperemos después para tomar medidas y ver tal? Jugaron la segunda carta, les salió muy mal y ahora España es el segundo país en el mundo con más muertes por COVID-19. Yo creo que lo tienen que pagar. Pues mira, me parece que lo has explicado perfectísimamente, Sergio. Yo simplemente voy a poner, os voy a pedir una frase ya de cierre del programa porque nos hemos quedado sin tiempo, pero simplemente voy a poner un ejemplo de lo que yo creo que estaba diciendo Sergio. Aquí la cuestión es que se retrasó todo el sistema de alertas, por eso efectivamente todo el resto convocaron acto, todo el resto sigue funcionando como si no pasara nada. Pero simplemente una cuestión, un país que declaró el estado de alarma antes que nosotros, Portugal, en estos momentos tiene 76 muertos. Nosotros en estos momentos caminamos ya hacia los 6.000 muertos. Y simplemente una cuestión, estaba sumando el número de países que tenemos que introducir en el cómputo para que nos salga un número de muertes equivalente al que llevamos nosotros, al que lleva bajo su manto, al que lleva en su espalda la gestión de Pedro Sánchez. Tendríamos que sumar Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal, Suiza, Irlanda, Países Bajos, Austria, Polonia, República Checa y Eslovenia, para sumar la misma cifra de muertos que llevamos nosotros. O sea, señor Sánchez, de verdad, háganos y hágase el favor. Lárguese, o sea, lárguese de verdad. Y lo digo con todo el corazón y no me alegra ni lo más mínimo, de verdad. Ojalá esas acciones judiciales que se están empezando a entablar triunfen, ojalá. Pero no por ira, no por venganza ni por nada de eso, sino simplemente porque no se vuelva a repetir una etapa con unos gobernantes así. Os pido una frase de cierre última y ya concluimos el programa. Javier. Sí, yo, Carlos, simplemente te traslado que hemos recibido muchísimos mensajes a través de nuestro correo electrónico estadodealarmatv@gmail.com. Muchos preguntan por Miguel Lacambra, hablan de quién está detrás, si puede estar el gurú de la Moncloa o si un ingeniero del Banco Santander. Lo único que sabemos es que es un periodista fake utilizado por la izquierda y por el gobierno para blanquear el 8M del coronavirus. Y hay una pregunta muy interesante de un señor de Almendralejo que nos sigue y nos dice que somos la auténtica resistencia mediática ahora mismo, que pregunta que por qué no el gobierno le ha encargado a la hermana de Cospedal, que es la directora de una prestigiosa empresa farmacéutica, los test rápidos, que son mucho más útiles que los test chinos piratas que le ha colocado esta empresa intermediaria al gobierno central, que a saber quién es el que ha metido el pelotazo, que esa es otra de las preguntas que hacen otros de los seguidores. ¿Tú qué opinas ahí, Carlos? ¿Por qué no se lo han dado a Cospedal, a la hermana? ¿Lo quieres con una palabra? Sectarismo. Sí. ¿Lo quieres con otra? Ineptitud. Cristina, tu turno. Bueno, yo hacía esa alusión a los miles de muertos que llevamos hasta ahora, en este momento 5.690, y yo te digo que son muchísimos más en realidad, puesto que solamente se están computando aquellos muertos que antes de fallecer se les ha hecho la prueba del coronavirus y han dado positivo. Hay muchísimos más muertos en muchas comunidades autónomas. Este estudio de salud de la Carlos III dice que incluso podrían duplicar las cifras que realmente se están dando, ¿no? Con lo cual podríamos estar hablando de muchísimos más muertos que no han sido diagnosticados. Sergio, tu turno.
Bueno, pues yo os quiero dar las gracias por invitarme al programa, para empezar, y luego decir que espero que esta hostia de realidad que nos hemos llevado, sobre todo en España, por estar a mamadas que no tenían nada que ver con una gestión pública eficiente, pues nos hagan un poco despertar y tomar medidas y responsabilizarnos en un futuro para que esto no nos vuelva a suceder. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro y a todos los que nos están viendo. Pues ya sabéis, en estado de alarma encontráis gente que habla libre y además van a tener complicado que lo dejemos de hacer, porque cuando vayan cerrando medios, resulta que nosotros ni nos gastamos un duro ni cobramos un duro. Así que lo van a tener complicado para conseguirnos cerrar. Bueno, aquí estaremos siempre. Meteos en estado de alarma.